Conformamos este colectivo que básicamente busca incentivar la expresión artística en los jóvenes de, en este caso, nuestra localidad Ciudad Bolívar, pero pues tenemos la intención de llevar nuestro proyecto y nuestro oficio a otros lugares de la ciudad. En esta oportunidad estamos presentando los resultados de un proyecto que realizamos con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, al que titulamos Dibujando Historias por Ciudad Bolívar, y fue un trabajo hecho con jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar que consistió en una serie de talleres artísticos en dibujo artístico, manga y cómic, creación de historietas. Los jóvenes realizaron historietas contándonos problemáticas de la localidad de Ciudad Bolívar, y pues el resultado fue una publicación como esta, tipo fanzine, con una publicación masiva que se entregó en su lanzamiento a personas de la comunidad. Estos talleres se realizaron en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar. En estos talleres se iban a implementar básicamente técnicas de dibujo artístico enfocadas pues hacia el estilo manga y cómic, con la intención de que los jóvenes de Ciudad Bolívar expresaran pues como lo que sentían o lo que querían hablar, y por cosas no habían tenido el espacio pues para decirlo. Primero pues el acercamiento al trabajo con la comunidad. Nosotros pues, como ya Cristian lo explicó, este colectivo se formó, digamos, recientemente también, y también en base a este proyecto. Entonces pues uno de los logros más importantes fue ese acercamiento al trabajo arte cultural con una comunidad. También nuestro reconocimiento como colectivo, ¿sí? Sobre todo siendo un colectivo reciente, entonces pues el proyecto nos dio la oportunidad de darnos a conocer un poco más con personas del mismo, digamos, medio, que también tienen el mismo interés de nosotros y de otras personas. Conocer también el trabajo de los chicos, de los jóvenes de la localidad, y pues darnos cuenta que ellos sí tienen mucho que decir, y que pues tal vez no se han ofrecido los suficientes medios de expresión, digamos, la suficiente oportunidad para que ellos pues digan lo que piensan. Bueno, ya dentro del proceso pues se vieron pues como las dificultades comunicativas, más que todo entre lo que es la gestión cultural de Ciudad Bolívar y nosotros como colectivo. O sea, se veían esa falta de comunicación, porque pues había muchas veces en que llegábamos con el taller muy bien planeado, con un salón pues muy definido para realizar el taller, y muchas veces nos tocaba pues como improvisar a la situación de que nuestro salón estaba ocupado o que la Casa de la Cultura en general estaba ocupada, y pues no se nos avisaba del evento que se estaba realizando. Y al igual intentábamos pues no perder la clase con los muchachos, porque ellos siempre estuvieron pues como muy puntuales, y entonces lo que hacíamos era tomar un espacio para realizar el taller desde ahí. Creo que pues esa fue la mayor dificultad que se presentó en el taller, y pues de pronto lo que pasa en todos estos procesos es que al iniciar el proceso iniciamos con una gran cantidad de chicos, inclusive sobrepasamos el cupo que nosotros teníamos pues como establecido, y pues durante el proceso es evidente que por situaciones académicas o laborales o personales, pues muchos chicos dejaron de asistir a los talleres. Bueno, pues el colectivo Arte Juvenil, ya que pues tiene una diversidad pues como de herramientas artísticas que puede llegar a manejar, se está planeando pues como principalmente poder llevar este proyecto a nivel distrital, ¿sí? Que los demás jóvenes también tengan la oportunidad de participar pues de este proyecto. Y pues ya que el estilo manga y cómic es hoy en día pues, o sea, es muy destacado dentro
dentro de la población juvenil, pues queremos llevar este proyecto a través del nivel distrital. También pues queremos pues como empezar a brindar talleres pues como de teatro, música, técnica de impresión en screen, textil y de stencil. También pues manejamos pues lo que es el área de diseño gráfico y diseño industrial.